El rey Aland XII canalizó el poder de las almas y trajo una gran prosperidad a su reino septentrional de Boletaria, hasta que una niebla densa e incolora lo invadió todo. Boletaria quedó aislada del mundo exterior, y los que se adentraron en la densa niebla
jamás regresaron. Pero Balarfax de los Colmillos Gemelos logró zafarse y reveló al mundo la difícil situación de Boletaria. Que el viejo rey Aland había despertado de su letargo al anciano, la bestia que duerme eternamente bajo el nexo. Y que una niebla incolora había surgido, cargada de terribles demonios. Los demonios cazaban a la gente y se cobraban su alma. Los que perdían el alma también perdían la cordura. Los dementes atacaban a los cuerdos y reinaba el caos. Balarfax también habló del tentador poder de las almas demoníacas. Cuando un demonio se cobra un alma humana, su fuerza vital revitaliza el alma del demonio. Y el poder de un alma demoníaca desarrollada supera la imaginación humana. La leyenda se propagó. Poderosos guerreros, tentados por las posibilidades, cruzaron la brecha hacia la tierra maldita. Ninguno ha regresado. Bior de los Colmillos Gemelos. Yurt, el jefe silencioso. San Urbano. Skirvir el vagabundo. Astraea, la sexta santa, y su caballero Garl Vinland. Y el sabio Freyk, el visionario. La densa niebla incolora se extiende lentamente más allá de Boletaria. La humanidad sufrirá una extinción lenta, pero segura. La densa niebla lo engullirá todo, por muy lejos que esté. Pero Boletaria aún tiene una esperanza. Un guerrero que ha desafiado a la niebla letal. ¡Ah! ¿Habrá encontrado la tierra a su salvador? ¿O los demonios un nuevo esclavo? Alma valerosa que no teme la muerte. Yo te guiaré hacia la brecha. Para que sosiegues al anciano y lo devuelvas a su letargo.
Perdidos, separada de su receptor. Concédenos la fuerza para arreglar el mundo. Alma de los
los perdidos, separada de su receptor. Concédenos la fuerza para arreglar el mundo. Para arreglar el mundo. Esto es el Nexo. Une el territorio septentrional de Boletaria. No podéis abandonar el Nexo, pero las archipiedras os guiarán a las tierras exteriores.